El SIGLAB es un espacio de investigación y transferencia de la Cátedra Sistemas de Información Geográfica de la Licenciatura en Ecología y Conservación del Ambiente. Docentes y estudiantes se congregan en ese espacio para estudiar fenómenos ambientales a través de imágenes satelitales con datos concretos del área geográfica de interés. Podemos decir que los SIG es un conjunto de conocimientos, tecnologías, procedimientos que nos permiten modelar el ambiente. Eso a fin de resolver o ir en la búsqueda de resolver problemas complejos. Por ejemplo, de la contaminación atmosférica que se generan en la ribera izquierda del Río Dulce, al frente de la ciudad capital. Bueno, todo eso tiene una cierta dinámica de urbanización que se va haciendo a costa de quemar biomasa, o sea, materia verde, vegetación viva o muerta, que genera una serie de agentes de polución que luego se trasladan hacia la ciudad y que los habitantes aspiramos en nuestra vida diaria. Entonces, poder estudiar ese fenómeno nos basamos en imágenes satelitales, datos medidos desde los satélites que nos permiten identificar en qué momento, con qué magnitud, la cuantía de esos efectos en el territorio, las superficies, cómo afecta a la vegetación. Y próximamente tenemos la idea de unirnos a colegas investigadores del área de salud de la universidad para que ellos analicen el efecto posible sobre la población. En principio, lo que se hace es el monitoreo, ¿sí?, a través de la percepción de utilizando imágenes satelitales y se hace el seguimiento de esos fuegos. Y lo que se busca es determinar cuál es el impacto, ¿sí?, sobre, por un lado, el impacto ecológico sobre el ambiente en sí, ¿sí? Este impacto puede ser positivo también, no solo es negativo, generalmente depende del objetivo que tenga el fuego. Nosotros tratamos de evaluar todo el impacto, no solo el positivo, sino el negativo. ¿Cuál es cuando vemos un suelo desnudo, si hay erosión, si se produce, bueno, la eliminación de la biodiversidad en general, tenemos un proyecto en el cual estamos trabajando que utiliza la fauna, la entomofauna, o sea, los insectos, como bioindicadores en lugares donde se produjo periódicamente las quemas. Es importante entender que los estudios se están haciendo en un área que es periurbana, ¿sí? O sea, tiene una influencia muy grande de las ciudades, tanto del conglomerado Santiago Banda, ¿sí? Son las dos ciudades más importantes de la provincia y hay áreas que se ven afectadas por fuego año a año, y eso seguramente tiene un impacto muy grande, no solo en el ambiente, sino en la salud humana. La UNCE firmó un convenio con la Fundación Ágora, institución educativa multidisciplinar de la ciudad de Goya, Corrientes. Y de eso se trata este convenio, ¿no? De poder llevar nuestra oferta educativa a todo el NEA y hacia los países limítrofes en un trabajo conjunto y en un abrazo fraterno con la Fundación Ágora. El Ágora es el espacio donde se discute políticamente en la polis y donde se vota directamente lo que los ciudadanos decidían respecto de el gobierno de su ciudad-estado. Así que nos pareció oportuno en ese momento poder pensar así, ¿no? Ágora como un espacio abierto, como un espacio de intercambio, como un espacio en el cual en ese intercambio seguro nos enriquecemos todos. Durante febrero se desarrolló el programa de apoyo al ingreso universitario 2024 para la Tecnicatura Superior en Educación Intercultural Bilingüe con mención en lengua quichua. Más de 60 aspirantes pudieron conocer los contenidos de esta carrera que consta de 3 años de duración. La Tecnicatura forma profesionales capaces de intervenir en la definición,
diseño y ejecución de programas y proyectos de educación intercultural e intercultural bilingüe quichua-castellano, que posee como ciclo de complementación una carrera de licenciatura.